En Canacín, Yucatán, la explosión e incendio por pirotecnia ocurrido ayer en un predio del municipio dejó una persona adulta fallecida y tres menores lesionados. Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tomaron conocimiento a las 19 horas de ayer de un incendio en una vivienda ubicada en la calle 6A X65D de la colonia Francisco Villa Oriente. De inmediato, elementos de la corporación se encargaron de controlar el incendio y del rescate de personas en el sitio que almacenaba pirotecnia y que sufrió un derrumbe debido a la explosión. Los cuerpos de emergencia llegaron en apoyo a las personas lesionadas y confirmaron el deceso de una persona mayor de edad. En tanto, tres menores lesionados fueron rescatados por bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública y trasladados de inmediato para su atención médica. Asimismo, la Unidad Estatal de Protección Civil resguardó el área para evitar mayores contingencias.